Tincho volvió al lago de los cisnes después de haber permanecido desaparecido durante cinco meses. El coipo fue encontrado por una familia que este viernes lo llevó de regreso al lugar en el que fue criado desde pequeño por Daniel González y Norma Palotini, encargados del cuidado de los animales de ese renovado paseo. Con signos de haber sufrido mordeduras, el roedor se halla nuevamente al cuidado de Daniel y Norma, quienes le brindarán la atención y el cariño necesario para que se recupere convenientemente. González manifestó estar absolutamente seguro de que es Tincho, el animal que fuera devuelto al lago de los cisnes. Por los lugares a los que se dirigió apenas fue regresado, por la búsqueda de la compañía de la perra de raza galgo con la que se crió y por la manera en que reaccionó cuando se le acercó una mamadera con alimento a través de la cual se le dio de comer siendo pequeño. Otro dato fue que, como antes, bien temprano por la mañana, comenzó a rascar con sus uñas la puerta de la vivienda en la que residen Norma y Daniel, reclamando atención y comida. Tincho había desaparecido el martes 3 de marzo pasado. A casi cinco meses de aquel día, su tamaño es superior. Hoy tiene unos nueve meses de edad. Desde un primer momento se convirtió en un atractivo del lugar, fundamentalmente para los más pequeños. Otra estrella del lago era Toto, el chivo que fuera robado el 24 de mayo por la noche, del cual nunca más se tuvo noticias. El coipo es una especie de roedor parecido al castor que habita en zonas húmedas. En este caso, debido a su crianza, es un ejemplar sumamente dócil, habiéndose convertido prácticamente en una mascota debido a la manera en que fue criado, en permanente contacto no solo con sus encargados, sino con personas que visitan el lugar. Sin dudas, una vez recuperado, Tincho volverá a ser un atractivo de la reserva del lago de los cisnes, aunque ya no sea un coipo bebé, sino un ejemplar adulto y de mayor tamaño.